ha sonado el silbato. Bulbul me estará encantado. Hoy va a ser mi día. ¿Dónde sacarán tanta energía? ¡Qué envidia! Estás más rojo que un sacerdote Harker. ¿Me explicas por qué? Del oeste para mí. Perdona, enseguida estoy contigo. No digo que sea mala idea, digo que es demasiado. Es un arma. Sirve para matar. Pero no a quien la maneja. ¡Cállate de una vez! ¿Por dónde íbamos? Ah. Oye. Tú tienes pinta de estar buscando un arma nueva. ¿Me equivoco? En realidad... ¡Déjame en paz! ¡Estoy con una clienta! Yo no soy clienta. Ya lo sé. Con el triple de pólvora, el galopador saltará por los aires. ¡Papum! Una muerte. Segura. O quizá lo sea. Has venido al lugar correcto en el momento adecuado, pelirroja. ¿Te gustaría ser la flamante propietaria del primer lanzador mejorado de jabalinas? Explosivas, que destruyen cualquier máquina. ¿Perfectamente seguro? Lanzador de jabalinas. ¿Sois las dos de por aquí? Nah, la conquista. Padre nos envió en busca de una misteriosa oportunidad. Dijo que la sabríamos ver. Creo que teníais otros planes. Digamos que abrir otro puesto comercial para mis padres no es precisamente el sueño de mi vida. Imagino que es agradable viajar sola. ¿Así que es tu compañera? Es mi aprendiza. Y mi hermana. Por ella estamos aquí. Hubo un incidente. Otro incidente. ¿Relacionado con explosivos? ¡Babum! Y el preciado brebaje de mi padre. Nos despachó al día siguiente. Ya. Cuéntame más sobre esa arma vuestra. De pequeña vi un pergamino de un erudito Karja que se aventuró en el oeste. Había un dibujo de un guerrero Tenak cazando con una especie de lanzajabalinas. ¿Eficaz? Sí. ¿Básico? Sin duda. Pero al venir aquí me acordé de él. Y estoy a punto de mejorar notablemente el arcaico diseño del arma. Y yo lo perfeccionaré. Puedo mejorar la capacidad del lanzamiento, aumentar la velocidad del proyectil. Boom Boom cree que lo ideal sería mejorar el proyectil. Concretamente con puntas explosivas. Palos Boom. ¿Por qué no las dos? Eso podría funcionar. Pero hay un problemilla. Necesito piezas para crear un modelo. Para empezar necesito... Cuernos de embestidor. Intactos. Sí, eso. Asegúrate de arrancárselos antes de que la máquina caiga al suelo. O si no, se romperán. Pero la verdadera innovación, y esto es un secreto, es la costilla de cuerno colmillo. Hay un ovalo al este de aquí. Vuélalo por los aires. ¡Bum, bum! Si me lo traes, te la doy. Prometido. Bien, trato hecho.
Sabotearé un embestidor. Iré en silencio o asustaré al rebaño. Forastero. ¿Ha habido algún hallazgo increíble? El morral está lleno, pero tengo el alijo. Servirá para la armadura. Está en ojo a Vitor por ahora. Thank you.
La máquina me ha visto. Luz Valdía. El último lugar del Solminio antes del oeste prohibido. Un cuerno, Karja. Quizá indica que la embajada empezará pronto. Debería ver quién está al mando aquí. También puedo, Reab. Quizá debería echar un vistazo. Ah, Redentora. Dime, ¿por casualidad buscas pasaje a la tierra de nadie? Tal vez. ¿Por qué lo preguntas? Ah, bueno, por decirlo claro. Hay tesoros al oeste. Chatarra por reclamar y metal antiguo. Y tengo una robusta banda de saqueadores que conocen esas tierras. ¿No teméis a los Tenak? Nos aterran, pero llevo casi todo mi negocio en tierra de nadie. Por eso de ser territorio neutral. Luz Valdía es nuestro puerto de entrada. Cuando no cierran las puertas por una embajada. ¿Es posible que tu llegada signifique que abrirán pronto? Mi negocio no se detiene, más quisiera. Quiero que se celebre esa embajada tanto como tú. Créeme, estoy en ello. Bueno es saberlo. Y... no nos olvides. Si consigues abrir el camino, nuestro campamento principal está justo pasada Luz Valdía. Compraremos toda la chatarra que lleves. Y si buscas piezas de máquinas, tenemos las mejores del oeste. Garantizado. Muy bien. Entonces luego. Si consigues que abran las puñeteras puertas. No soy la única que quiere abrir esas puertas. Ahí está Eren. Y ha bebido un poco. Menudo. ¿Caballeros? Es nuestra señal. ¿Un poco de relax? Te diría que nos acompañaras. Pero ¿quién salvaría el mundo? Deja que lo adivine. Tienes prisa, ¿verdad? Así que... lo que quieras... pídelo. ¿Qué sabes de la embajada? No mucho. Abad está empeñado en que se celebre. Quiere firmar la paz con los Tenak. Pero por lo que he oído, no les va mucho la diplomacia. Prefieren que sus armas hablen por ellos. Si vas a ir a verlos, prepárate. Las cosas pueden ponerse feas. Lo tendré presente. ¿Qué sabes de este lugar? Nada bueno. Aquí trajeron los Karja a los prisioneros que hicieron en los asaltos rojos. Algunos acabaron de esclavos. El resto en el anillo del sol de Meridian. Los sacrificaron. Así es. Los Tenak lo destruyeron cuando expulsaron a los Karja del oeste. No los culpo. Ahora Abad paga a los Oseram para reconstruirlo. Pero siempre estará manchado de sangre, aunque lo levanten de nuevo. ¿Pudisteis darle sepultura a Ersa como queríais? Sí, claro. Vino mucha gente a darle el último adiós. La mitad le debían un favor y la otra mitad sus vidas. Todos acabaron borrachos. Fue el entierro más escandaloso de la historia. Le habría gustado eso. Y tanto. Y tanto. No había quien le ganara bebiendo. ¿Qué?
¿Qué tal va todo desde...? ¿Que te fuiste en silencio? No está mal. La vanguardia es fuerte. Ayudamos a Abad tras la batalla con los Eclipse. Tardamos un mes en ir a enterrar a Ersa. Cuando volví, tuve que hacer de niñera de Boadis en su camino a la embajada. Pensé que sería pan comido, pero la cosa se torció. No tuviste la culpa. Te engañaron. Un par más y te creeré. Tengo que irme ya. No voy a impedírtelo, pero... ¿Estás segura? Salvar el mundo es demasiado trabajo para... Erend. Sí, bueno, al menos lo he intentado. Lo que quiero decir es que... Si alguna vez me necesitas... Sé dónde encontrarte. Y espero que estés sobrio. No cuentes con ello. Cuidado ahí fuera, Aloy. Alégrate, Pallid. Un grueso muro te separa de los Tenak de fuera. Sí, señor. ¿Estás al mando de este lugar? Ah, lo siento, no. Habla con el comandante Noza. Yo soy Laguan, el segundo al mando. Bueno, ¿qué trae a Aloy de los Nora a Luz Valdia? Vengo por la embajada. Necesito que se celebre para poder ir al oeste. Y ahora que Boadis el Estudioso está aquí, puede que por fin podamos empezar. Claro, sí. El sacerdote Sol. Llegó gritando y pataleando detrás de su escolta. Parece que le gustan sus pergaminos. Pero la embajada sigue retrasada. Nozar ha anunciado que estamos listos. Pero los mariscales no han hecho sonar su cuerno. Bueno, está bien. Entonces déjame pasar. Tenemos que ajustar cuentas. Seguro que sí. Pero no voy a poder. Son las órdenes. Las puertas suelen estar abiertas para quienes se atrevan a salir. Saqueadores Oseram, algunos desvergonzados Karja... Pero nadie puede entrar ni salir antes de la embajada. Reabrirán cuando se hayan ido los Tenak. ¿Qué es lo que se hace en estas embajadas exactamente? Sobre todo comerciar y negociar. Los Karja ofrecen tributos en comida, especias y equipo. A cambio, los Tenak devuelven objetos personales de los soldados Karja caídos durante los asaltos rojos. No obstante, esta embajada en concreto es especial. Porque los Tenak van a entregar a un prisionero, ¿no? Un soldado llamado Fashab. Ah, ya lo sabes. El intercambio tiene tensos a todos. No se sabe si una embajada va bien hasta que casi ha terminado. ¿Dónde está ese comandante Nozar? Si mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él, pero te lo debo advertir. Un comandante no rompe el protocolo, y menos en una situación tensa. Eso ya lo veremos. Por aquí. No hay nadie de brazos cruzados. Los Tenak arrasaron esto durante los asaltos rojos. Tras 2 años de esfuerzo, aún queda mucho por hacer. Por el parón de cadena chirriante casi frenamos la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso a trabajar. Yo solo les eché una mano. Sí, seguro que Ulbun te lo agradeció. Aparta, soldado. Señor. El comandante, prepárate. Y buena suerte. No puedo comprender cómo cree el rey Sol que puede tener paz con esto. ¿Cómo vamos a tener una embajada con salvajes que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Se puede esperar otra cosa de unos bárbaros? Ah,
Aloy, ¿verdad? Sí, la misma que te despejó el valle. Esa Aloy. Agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben indicar que están listos. Esperaremos hasta que los salvajes toquen sus cuernos. Sí, pues igual que los primeros. Cállate. ¿Por qué el retraso? La tribu de los Tenat la componen tres clanes. ¿Cuántos estandartes ves? ¿Te limitas a esperar? Averigua qué pasa. Esto no es un rincón perdido del salvaje este del que vienes, Nora. Es el oeste prohibido. Si no te gusta, vuelve a Meridian. Presenta una queja. ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Eso es. Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenak hagan sonar su cuarto. Ni siquiera la Redentora de Meridian. Gracias, pero ya he esperado bastante. Debo seguir. De ninguna manera. Esta embajada depende de una estricta fidelidad a... ¡De eso nada! Sigue repitiéndolo. Tiene una máquina con alguien encima. Abre la puerta, por favor. ¡No dejéis que cruce esa puerta! ¡Es una orden directa! Lo siento, no puedo. Lo pido por las buenas. No, ¿qué hace? Barry. Hola, Eren. ¿Qué pasa? Solo de siempre. Aloy quiere algo. Abre y alguien intenta impedírselo. Puerta. Es inútil. ¡Se acabó! ¡Arrestadla! ¡Quiero verte intentarlo! Fuego de apoyo. Cargado y listo. ¡Notar! ¡Bastardo idiota! ¿Crees que tienes autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la Redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el Rey Sol Abad cuando se entere de lo que has hecho? ¿Ascenderte? ¡Ja! Dejadla pasar, chicos. Por salvar el mundo. ¿No te dejaste nada en Meridian? Mira, Barl. No importa. He llegado a tiempo. Esa tribu que ha mencionado Marad, los Tenak, ¿necesitamos su permiso para ir al oeste? Estaría bien que no intentaran matarme constantemente. Pero la embajada aún no está en marcha. ¿Vamos a irrumpir sin más? Basta de política y de retrasos. Bueno, ahora al menos tienes refuerzos. Supongo. A ver qué tal nos va. Esta es la frontera entre el este y el oeste. Si la cruzas, morirás. Un momento. Que haya calma. Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal. Ese era nuestro acuerdo con los Karja. No soy Karja. Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso. Pero ellos te abrieron la puerta, ¿no es así? ¿Cuál es el propósito de esta afrenta? ¿Por qué envían a una niña? ¿Quieren negociar o no? Los Karja no son de fiar, ya se sabe. Olvídate de los Karja. No tiene que ver con ellos. Debo ir al oeste a salvar vidas. Las vuestras también. La única vida que puedes salvar es la tuya.
Date la vuelta. Ya. Espera. Al menos en algo dice la verdad. No es Karya. Es una Nora del salvaje este. Si su intención es salvar vidas, ¿no deberíamos escucharla? Hablaré con ella. ¿Un último favor para tu camarada mariscal antes de mi partida? Una intrépida Nora pelirroja. Tú debes de ser la llamada redentora de Meridian. Solo Aloy. Soy Fashab el Obstinado. Fui alto mando Karya, el último del ejército de la luz crepuscular. ¿Eres Fashab? Abad me dio un mensaje para ti. Te espera en Meridian, donde debes estar. Abad es muy educado. Siento aún más curiosidad por ti, ahora que sé que cuentas con la confianza del Rey Sol. Pero asociarte de esa manera a los Karya podría jugar en tu contra aquí, como suele ocurrirme a mí. Ya lo has visto. Hay mucha tensión. La embajada es un asunto delicado. Van a devolverme al Solminio, un gesto con el que quizás se mitiguen algunos agravios. Y ahora llegas tú, inesperada. No he venido a causar problemas. Voy hacia el oeste. Si tú lo dices, quizá pueda ayudarte. Pero quiero saber por qué. Y alguna garantía de que no me voy a arrepentir. ¿Cómo llegaste a vivir entre los Tenak? Es una historia larga y muy curiosa. Supongo que nadie irá a ninguna parte hasta que se ponga en marcha la embajada. ¿Seguro que quieres oírla? Supongo que hay tiempo. Muy bien. Marché con los jinetes del Rey Sol Jiran cuando vinieron al oeste con idea de atemperar sus bajos impulsos. Fracasé, por supuesto. Cometieron atrocidades indescriptibles y acabaron provocando a los Tenak. Al arrasar los clanes nuestro campamento en las arenas cinabrias, me quedé para ayudar a evacuar a los rezagados. Y me hicieron prisionero. No se lo puse fácil a mis captores. Ni ellos a mí durante el viaje a su capital. Perdí tanta sangre por el camino que parecía un cadáver cuando me pusieron frente al jefe Carro. Estaba tan seguro de que iba a morir que recurrí a medidas desesperadas. ¿Al conocer al jefe Tenak hiciste algo a la desesperada? Presté atención mientras los Tenak me llevaban a rastras y los oí murmurar sobre una especie de juicio por combate que era sagrado. Así que, cuando me pusieron a los pies de Carro, exigí el rito llamado Kulrut, pensando que si ganaba podría pedir algo, mi vida o mi libertad. Los Tenak se rieron, pero Carro los miró fijamente. Y después me miró a mí. Evidentemente, valoraba mi inventiva. Me permitió participar en el Kulrut. No sabía lo que me esperaba. ¿El Kulrut es un juicio por combate de los Tenak? Sí. Pero no como tú crees. No enfrenta a los hombres entre sí directamente. En vez de eso, luchan contra máquinas en una gran arena y solo sobreviven los más fuertes. Créeme, no es fácil mantener la calma contra una máquina que embiste mientras cientos piden tu sangre. Te entiendo mejor de lo que crees. ¿Ah, sí? Pues mereces mi respeto. Igual que tú, sobreviví para reclamar mi premio. Esperaba la libertad, pero eso no era posible. Solo el servicio al jefe. ¿Acabaste sirviendo al jefe Tenak? Los ganadores del Kulrut deben servir al jefe como mariscales. Antes has dicho esa palabra. ¿Qué significa? La palabra en sí hace referencia a una especie de espíritu protector del pasado antiguo. En la práctica,
Los mariscales representan la autoridad de Karu. Son magistrados, son jueces y son verdugos. Me gané mi lugar entre sus filas y serví con honor. Pero seguía habiendo muchos Tenak que escupían en el suelo a mi paso. O lo hacían. Hasta que me enfrentaba a ellos y les obligaba a morder el polvo. Es una forma de resolverlo. Ya has visto que la violencia es la lengua nativa de los Tenak. Domínala y sobrevivirás. Lo cierto es que los Karja también la hablan. Más de lo que deberían. No culpo a los Tenak por odiarlos. ¿Entonces sigues siendo Karja? Una parte de mí, sí. Siempre. Pero hay mucho que admirar de los Tenak. Sobre todo de su jefe. He oído cómo era todo antes de su mandato. Tres clanes, siempre en guerra, siempre matándose entre ellos. Ekarro ha forjado una paz que era difícil. Y ahora mira al futuro. ¿Quién sabe? Quizá en ese futuro podamos cooperar con los Karja. Los Karja hablan de Ekarro como si fuera un monstruo. Los Karja lo han demonizado solo porque los aplastó en el campo de batalla. Sí, es un hombre temible. Cuando me llevaron ante él, pensaba que me iba a despellejar vivo. Pero no es un tirano sediento de sangre, como era el Rey Sol Loco. Creo que si tienes la suerte de conocerlo, como la tuve yo, descubrirás que solo desea lo mejor para su pueblo. Espero que hables con él. Te encontrará interesante. Bueno, esta es mi historia. Es la primera vez que la cuento. Y lo volveré a hacer. Los Karja deben saber lo que he aprendido. Sí. Tu forma de ver a los Tenak es diferente a la de ellos. Preguntaste por qué quería el paso. Te lo diré. Pero no te gustará. Hace 6 meses, el mundo casi se acaba en Meridian. Y esa amenaza persiste. Y cada día va a peor, a mucho peor. Se ve en las tormentas, en el agua contaminada y en las máquinas furiosas. La fuente de todo se ha ido al oeste. Y solo yo puedo detenerla. He visto las señales. Y me han llegado relatos de sucesos increíbles en Meridian. Una hueste de demonios diezmada por una campeona pelirroja. Me inclino a creerte. Tu rostro refleja la carga que soportas más que cualquiera de mis marcas. Te entrego esto como prueba de tu derecho a transitar por tierras Tenak. Para una empresa tan importante, ¿solo sois dos? Acepta este consejo de un diplomático en potencia. Los aliados son esenciales. El jefe Ekarro conoce el oeste mejor que nadie. Él puede ayudarte. Puede resultar intimidante, pero no te dejes engañar. Es un hombre de honor. Ya veré, si es preciso. Como veas. Está en su palacio, allende las montañas del suroeste. Dile que yo te envío. Y escuchará lo que... ¡Mirad! ¡El estandarte del cielo! Mariscales, no fue fácil, pero vengo con el clan del cielo. ¿Y el comandante? No. Solo son unos pocos. Él aún no sabe que nos fuimos. Los estandartes de los clanes están juntos. Si hay menos del clan del cielo, mala suerte. Tiene razón. ¡Tocad el cuerno! ¿Qué es lo que ocurre? Hay Tenak que se oponen a la idea de hablar con los Karja. Pero hay bastantes para empezar. Me pondré en marcha. No, los mariscales no te dejarán. Tendrás un salvoconducto tras la embajada.
los Kar ya han abierto las puertas. Que el sol brilla sobre una tierra en guerra. También lo es que ilumina una tierra de paz. Hoy es un... ¡Oídme, mariscales! ¡Los que osáis llamaros Tenak! Regala el mayor error del jefe Carro. Una enemiga a la cual debió matar. ¿Habéis olvidado que nuestro pueblo nació regado en sangre? ¡La sangre de los Karja! Todo para acabar sometiéndoos ante un jefe que confabula con el enemigo. ¡Ekarra nos ha traicionado! ¡Esta embajada es la prueba! ¡Y vosotros, los mariscales, sois sus cómplices! ¡Por tanto, os sentencio a todos a muerte! ¿Harán falta algo más que vacuas amenazas para intimidarnos? ¡Exiliada! ¡Cabalgan sobre máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence. ¡Fashab! ¡Ven con nosotros ahora o nunca! ¡Arqueros! ¡Quemadlos a todos! ¡A cubierto! ¿Qué ha pasado? ¿Ves algo? Solo quedamos nosotros. ¡Eh! ¡Baja y pelea en condiciones! ¡Lanceros! ¡A por el centro! ¡Preparaos! ¡No salgáis! ¡Arqueros en el risco!
¡Aquí vienen! Tú y yo. En peores nos hemos visto. ¡Os despellejaré vivos! Jefa, concédeme el honor de este desafío. Concedido. Si su escudo sufre daño, podré atravesarlo. ¡La batalla ha terminado! Conmigo.
¡Te toca! ¡Baja y enfréntate a mí! ¡No! ¡Fue un desafío honorable! ¡Te has ganado seguir viviendo! ¡Camaradas! ¡Recordad este día! ¡Habéis diezmado a los mariscales! ¡Masacrado a los Karja! ¡Y declarado la guerra a Ekarro! ¡Nos vamos! ¿Sobrevivirás? Vas a seguir sin mí, ¿verdad? Tendré que quedarme con Eren. Por ahora. Vamos. Te acompañaré al fuerte. Es hora de rapiñar. No creo que sea muy resistente, pero debería servirme para planear. Aloy. Aún estamos poniendo orden aquí. Parece que los Tenak están en plena guerra civil. Tiene toda la pinta. Los mariscales no esperaban el ataque de Regala. Y han asesinado a la delegación Karja. Nozar, Boadis, Fashab... Una masacre. ¿Qué harás ahora? Tengo que ir al oeste. Con suerte, el derecho de paso seguirá en vigor. En mi búsqueda, cruzaré el territorio Tenak si es preciso. Pues entonces te espera un largo camino. Esta no es más que la entrada al oeste prohibido. El dominio de los Tenak se extiende más allá de las montañas de Cantoyano, el hogar de la tribu Utaru. ¿Esto no es territorio Tenak? Lo que hay ahí es tierra de nadie. En principio un lugar neutral. Aunque está claro que Regala no lo ha respetado. Sus rebeldes llegaron del norte. Viendo las máquinas que montaban, habrán acampado por allí. Los rebeldes montaban en colmilludos. Como los que había en la intimidación. ¿Los rebeldes las metieron en la intimidación? ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Pero habrá que investigarlo. A propósito... Unos Karja y Oseram fueron allí antes de que se cerrara todo para la embajada. ¿Podrías ir allí a ver si están bien? Puedo echar un ojo. ¿Hay algún cuello largo por aquí? ¿Un cuello largo? Hay uno hacia allí, por la frontera Utaru. ¿Pero por qué? Es difícil de explicar. Pero podré reconocer el terreno. Si tú lo dices, ¿quieres saber algo más antes de irte? Fashab dijo que Regala era una rival. Que el jefe Tenak debió matarla. Sí, le doy la razón. Ella es una gran amenaza. Su ataque fue coordinado y muy preciso. Hasta que tú interviniste, claro.
conocían bien el terreno. Y sabían que iban a entregar a Fashab durante la embajada. Si ha cogido a los Tenak por sorpresa, será porque ha reunido a un ejército en secreto. Deben de haber acampado muy cerca, donde pasen inadvertidos hasta el momento de atacar. Debo seguir mi camino. Te deseo suerte. Siempre tendrás las puertas abiertas si deseas volver. Y no te preocupes por tus amigos. Los curaremos. Gracias. Que el sol te guarde, Adam. Espero que halles lo que buscas. Pronto me harán falta. Bueno, he aquí el oeste prohibido. Una nueva frontera inexplorada. Las coordenadas de la aguja deberían conducir hasta Silent Seales. Incluso hasta una copia de seguridad de Gaia. No lo tendré fácil ahí fuera. La plaga, las tormentas, los cabalgamáquinas de Regala. Tendré que sobreponerme a todo. Hallar el modo de arreglar el mundo. Como haría Elizabeth. La mujer que estaba al frente de la emboscada, Regala, tenía muchas máquinas bajo su mando. Solo hay otra persona con semejante conocimiento. Silence. ¿Pero qué pretende? ¿Por qué ayuda a los rebeldes, Tenak? Lo dejaré en reserva. Buen lugar para probar el ala escudo. ¿Para qué andar si puedo planear?
color interesante para mi armadura. Lo guardaré para más adelante. La plaga también invade esta tierra.